tal? Muy buenas, acá el Capitán Pelotas nuevamente jugando a este jueguito de mierda, que es el Dungeon Defender 2. Oh, soy nivel 7, nivel 8, nivel 9, qué sé yo, estoy por ahí ando. Ahora me fijo bien, no puedo comprar una. Acá es donde se compran las pet. ¿Y eso? ¿Qué mierda? Acá hay alguien que me está marcando algo. ¿Qué es esto? Relic Hunter, a ver. Yeah, I just got back from ever no sé cuánto, and Totally Breaker 3, Laval Golem Pretty, Suri Nobody, Every Dan, este Mister. Bueno, I've been there, obviously, weren't really a match for my magic. So it was a little boring. Managed to get some sweet relics from there through. Oh, but hey, I hear you saved some old guy. That's cool too. Hey, got a relic to give you for. A ver, dame. Sí, a ver qué tenemos. Medallón que me incrementa el poder de defensa. La vida de las defensas. Hero Ability Power. Este. ¿Y dónde mierda está la relic? Ahí está, visita Relic Hunter. Defend Dragon, no sé qué mierda. A ver, ¿dónde está? Acá está. No, no es eso. Esto me baja las estadísticas. ¿Esto qué es? Sí, un yelmo épico. Listo, me lo pongo. Intermedio. Esto no lo puedo usar porque es para otro. Dice que me da resistencia psíquica 9 y el otro tengo resistencia mágica 12. Ahí gana el que tengo. Defensa, poder de defensa tengo 12 y el que tengo es 15. Ahí le estoy rompiendo el orto. Item power. Pero me dice que este me da un incremento del poder en cuanto a el promedio, el item power dice ahí más 5. Ese sería el promedio entre uno y otro. En realidad este sería mejor, pero sería mejor porque parece que tiene como una especie de hechizo. Okay. Dice que tiene un 22% de bloquear of your defense health is added to spectrum of defense health. Bueno, que tenés un 22% de posibilidad de bloquear los ataques y qué sé yo. Es como que este es mágico. Pero no, pero qué sé yo, no sé qué hacer. Dicen que esté mejor. Iron Core, dice que gano 9 en Hero Psychical. El tema es que gano más en resistencia psíquica y en defensa de vida con este ítem que con el que tengo. Por eso abajo dice que tengo más 5. O sea, tiene más 5 puntos, pero en esas. En esas características. Porque si no, en el poder de defensa pierdo 3. En la defensa, en el daño de la defensa crítico. En el daño crítico de defensa. Tengo menos 15. No, no, me voy a quedar con la que tengo. No me interesa. Esta. Esta sí, ¿ves? Acá aumento, pero cambian las características. Este dado es más de defensa y el otro es más de habilidad. Pero no deja de ser mejor este. A la mierda.
Piriri. Yo directamente. Mirá lo que es esta espada. Epic Sword. Espada épica. Es una mascarita de mierda que saqué de. Que me la pongo y. A ver. Vamos a ponerla de vuelta. ¿Ves? Y se pone ahí en el sombrero una verga. Este no lo puedo equipar. Este tampoco. Y esto. Ah, estas son las botas que vi recién. Bueno, vamos a empezar a vender. Toc. Ah, pero. ¿Y esto? Yo no lo puedo usar. Las cosas que no las puedo usar las voy a poner en esta bolsa. Así no las vendo. A ver esto. Resistencia 9, 12, 12. No le veo tanta diferencia. A la mierda. Esto es para otro. No, no lo. Este dice que es mejor, pero no me interesan los cambios que surgen. Este le da resistencia mágica al héroe, pero tampoco me interesa. No. Este sí, ¿ves? Me aumenta todo, así que tú, menos mal que no lo vendí. Esto no me interesa. Este sí. También me aumenta todo. Venga. Sí, mira qué lindo. Igual este no lo quiero vender. Este bastoncito no lo quiero vender, no sé. Está bueno. Este sí lo voy a vender. Esto también. Esta espada no. Esto lo voy a vender a la mierda. Esto. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Esto es para otro. Por si me hago otro héroe para que lo guarde. Supongo que, que el inventario se. Back 2, Back 3. Supongo que el inventario se comparte entre los héroes. Quiero creer, ¿no? Pues si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, Cell. Listo. Tuk, tuk, tuk. Vamos a vender toda la garcha. Esto, 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 esto. No sé para qué mierda sirve el oro en el juego. Listo. Confirmar. Tengo 5.000 y pico de esto, ¿no? Supongo que puedo comprar algo, pero ¿qué? ¿Qué nivel era? ¿Serán las putas mascotas? Hero Deck. Character. No tengo más de esto. Uy, pará, pero. Character, info. Biografía, tornado. Stats, acá. Acá, level 7. El pelotudo. Listo. Bueno, no voy a perder más tiempo porque ya estoy como tardando demasiado en ver, organizar y toda esta huevada. Pero bueno, es algo que requieren estos jueguitos de mierda. Vamos a ir a la otra misión, al capítulo 3. Del capítulo 3, digo, el capítulo 4 sería la misión 4 de la campaña. Vamos a ponernos en cola. Dale, pero agarrá. Ahí está. Find match. ¿Y qué pasó? ¿Ya entramos? ¿Entramos así de rápido? ¡Impresionante! Entramos rapidísimo. Buenísimo, así me gusta. Sí, ya sé que es privado y debería ser así siempre. Pero en la anterior no sé por qué mierda me había salido el cartel de que no. Bueno, esto lo vamos a hacer un poco más dinámico. No vamos a preocuparnos tanto porque ya nos dimos cuenta. Vienen por acá entonces, ¿no? Vamos a ir por acá. Esto. Vamos a poner. Uno. Dos. Por acá no puede pasar nadie, ¿no?
Y ponemos 1, 2. Listo. Ya se pueden hacer un... ¿Sí? Ya se pueden hacer upgrades de entrada. Bueno. Sí. Inventor. ¿Cuántos tenemos acá? Son 99 bichos los que vienen. Supuestamente hacen ese recorrido y no bajan por acá. Vamos a probar eso. Porque si es así... Con poner una de estas, hacemos un upgrade, ya taparía todo. Y no podrían pasar. Ahí está. Tuk. Y a ver, y vamos a poner una 5, una por acá. Listo. ¿Y qué otro lugar? Por acá creo, ¿no? Sí, por acá. Vamos por acá y vamos por acá. Listo. 6. Listo, ponemos una. No podemos poner más. Bueno, pero como acá tenemos simplemente... Para... A la mierda. Listo. Son tres, ¿no? Los que vienen. ¿Son tres entradas? No, son cuatro. Oh, oh. Me olvidé de una. De acá. Ah, pero pará, son dos ahora. Claro, esta está protegida, pero esta no. Bueno, listo, que sea lo que Dios quiera. Vamos, que vengan. Van todos por ahí arriba, ¿no? No sale nadie por ahí. ¡Uy! ¡Son grandotes! ¡Me cago en su puta madre! Toma, come, 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 come. Dale, mascotita. Vamos a darle uno de estos. Bien, mascotita. Y tenemos una de estas porongas para el... Mirá qué linda espadita esa que agarramos, ¿eh? Oh, mirá, mirá. Y se vienen más. Vamos a poner un 6. Vamos a seguir atacando, ¿eh? No puede ser que esta no... Arreglate. Así resiste más. Vamos a venir de este lado. Y los vamos a flanquear. Por los demás lados andan bien. Así que todo bien. Listo. Esta fase ya pasó. Hacete grande. Ahí está. Y vamos a poner... Una de estas ahí. Listo. Ahora venimos por acá. Agarramos todo esto. Y deberíamos tener otro cofre. Y acá vienen 19. Este es uno nuevo. Mirá, interesante. Cada vez se pone más heavy esto, ¿no? Porque
Vamos a agarrar esto. Ahí hay otra cosa. Acá vamos a hacer una chicada. Vamos a poner esto ahí. Y... ahí. Lo... no, para. Vamos a poner 5. 2 por acá. Ahí está, listo. Esta parte está bastante protegida. Vamos a reparar esto. Esto está bien, no pasa nada por acá. Me intriga porque ese camino tiene como una marca así colorada, una línea colorada que parece que es un poquito más heavy de lo normal. Esto ya está protegido. Y vamos por acá, vamos por acá. Esto no está protegido una mierda, parece, o sí, sí está protegido. Está protegido. Vamos a... no. Ahí está, vamos a reparar esto, a reparar esto. ¿Podemos reparar eso? Listo. Ya está, yo creo que... pasé. Y si pasan, yo los bombardeo con algo. Mirá, ahí vienen. Mira, ya sacamos un montón. Listo, vengan muchachitos, a ver. Por acá. Ah, por ahí. Ah, mira lo que te tiro, mira lo que te tiro. Listo, palmaste. También palmaron. Listo, palmaron todos acá. Ojo, ahí se vienen más. Ah, pero mirá. No me había dado cuenta de esto. Vamos a tratar de hacer un upgrade de esto. ¡Ey! ¡Ya pasaron! Pero me están tirando las monedas afuera. Ahí vienen más. Sí, este es el problema. Vuelen. Por acá venimos bárbaro. Pero ¿a quién le querés dar con esa puta mierda? Upa, upa, upa. Se me están acercando, me parece. Vamos, vamos, vamos. No, la concha de tu hermana. No, cómo me descuidé, cómo descuidé eso. Dale, reviví, que me hacen mierda la cosa. Reviví, por favor. Ay, mirá, ahí están. Tírales una de estas. Dale, dale, matalos, matalos. Pero pegale, hace algo, la concha de tu hermana. No ves que me están haciendo mierda la... de pedo. De pedo. No. De pedo. ¿Cómo me salvé ahí? Estuvieron a punto de hacerme cajeta. Bueno, vamos a poner ahora que las defensas tengan un poco más de... sí, de vida y de ataque. Ahí está. Bueno, esta, ¿qué hago? Esta la puse de pura emergencia. ¿Y esto? Ah, ticket. Vamos a juntar todo esto por acá. Bien, vamos a ir por ahí. Denme todo eso que lo necesito. Y vamos a construir por acá. Listo. Y ahora no solamente ponemos eso, sino que después vamos a poner otras por acá. Toqué cualquiera.
Listo, por acá y otra. Y otra. Vamos a ponerla ahí medio. Ahí. A la mitad. Para que abarque de este lado. Ahora vamos a tratar de reparar todas estas que están por acá. Y agarramos. Por ahí vienen 20 y viene un poquitito más heavy por allá arriba, parecer. Vamos subiendo. Por acá. Vamos a poner una más de estas. Sí, porque por ahí parece que se viene jodido el tema. Y por acá también. Vamos que vienen 105 ahora. Nos tocaron. Tocó un arco, tocaron varias cosas ahí, ¿eh? Bueno, listo. Sigamos acá jugando. Vamos a hacerlos mierda a estos hijos de su madre. Vamos a arreglar esto, vamos a hacer esto. Y vamos a poner una tercera. En carácter de apoyo y grande. O sea, un apoyo grande. Esta la reparamos, esta la reparamos y ponemos una segunda acá también y la agrandamos. Y yo creo que ya fue. Listo. Ya vienen todos por ahí. Por allá adelante vamos a darle que ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen. Ahí estamos. Muy bien, pero qué linda manera de defender, ¿eh? Así me gusta, ahí vienen más. Yo lo que quiero es. No, ahí arriba no. ¿Dónde la estoy poniendo? Vamos a hacer ahí. Vienen todos por acá. De los otros lados parece que está todo bien por ahora. ¿Vienen más por acá? Sí, desgraciados. Por este lado y por el otro también parece que vienen todos bien. Ahí está, muy bien. Mira qué grande. Estas también agarran. Mirá qué bien. Che, pero ya me hicieron mierda esto. No, boludo, pero mirá, acá ya me lo hicieron pelota. Vamos a poner otra. A ver si puedo poner otra por ahí. ¿Y dónde están? Por allá. Listo, fase de construcción. Ahora se viene la última oleada. Heavy Ranger. Ah, bueno. Tiene un ataque. Tiene alto. Tiene rango de ataque incrementado. Vamos a juntar todo esto. Vamos, vamos, que ganamos. Estamos haciendo la campaña del Dungeon Defender con el Capitán Pelotas, que soy yo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Para todos ustedes, patrocinado por Novolex. Se frescura de bolos. Pero esta, no, esta está bien. Esta está bien, esta está todo bien, todo esta está bastante dañada. Esta también está dañada. Vamos a ver si podemos hacer un upgrade de esto. Esta está. Ahí está. Esto, todo esto. ¡Opa! Vienen por acá. Sí, qué fenómeno. Vienen por acá. Listo. Vamos a darle. ¿Sabes qué? 5. Ahí.
Sí, señor. Vamos a dar con todo. Bueno, vienen por acá, vienen por acá. De este lado viene un tanto heavy. Pero creo que con eso se va a mantener bastante. ¿Cuántos vienen por ahí? 20. Yo creo que con eso estábamos. Pero no vamos a subestimarlo. ¿Y por acá cuántos vienen? 28. Por acá es donde necesitamos más. Ahí está, vamos a agrandar esto. Y vamos a poner una por acá. Ay, por las dudas de que si alguno se haga el vivo y se pase. Esto está demasiado protegido de este lado. A ver por acá. Ahí abajo, sí, abajo era otra. Y a ver acá arriba, acá tenemos otros ítems que no agarré. Me gustaría saber para qué mierda sirven las monedas en este juego. Todavía no lo descubrí. Supongo que tal vez pueda comprar mascotas o algún tipo de pelotudez de ese estilo. Y acá. Bueno, listo. Y acá voy a poner. Vamos a poner otra de estas, así. Una doble defensa. Ahí está, ahí no pasa ni magolla. Vamos a poner. Y vamos a proteger este lado. Por si se pasa alguno. Ya fue, a la mierda. Se hacen los vivos, ahí viene el dragón. Ahí viene el dragoncito, mira. Mira, mira. Mira cómo viene el dragoncito. Vení, dragonzuelo. Toma, comete esta. Pero ¿a quién le querés dar? Mira, mira cómo te la bajamos, mira. Mira cómo te la bajamos. Toma, no molestes, flaco. ¿Sabes qué? Vamos a poner uno más por acá, por las dudas. Vamos a tirarte uno de estos y te voy a tirar uno de estos y uno de esos para que no jodan. El dragonzuelo en cualquier momento se va a la garcha y vamos, dragoncito, morite. Una dura, toma, comete eso y comete esto. Listo, te moriste. ¿Y eso? ¿Qué me está indicando ahí? Ah, esto también tengo que defender. Esto también tenía que defenderlo, yo no sabía. Bueno, vamos a poner. Vamos a poner más de esto. Ah, gané. Bueno, listo. Miren qué rápido ya ha servido. Ya terminamos la misión número 4 de la campaña y hicimos mierda todo. Esto es pura estrategia, fenómenos. Con mi poder bestial, brutal y tremendo de, mental de todo, llegué a nivel 9, superé todas las misiones sin ningún tipo de inconvenientes. Y gané un montón de fortunas, un montón de ítems que ahora mismo voy a agarrar. Y el mapa termina en tantos segundos, pero quiero agarrar toda esta boludez. Todo esto que me dejó el dragonzuelo. Vamos a agarrar todo por acá. ¿Y por dónde están los demás? Las demás cosas. Acá hay monedas, monedas, acá hay alguna que otra monedita. Vamos a agarrar todo esto. Vamos a recorrer toda esta parte también. Acá tenemos más ítems. Vamos a agarrarlo todo. Vamos a agarrarlo. Por acá no hay nada. Es una puta mierda. Vamos a venir por acá. Sí, sale con fritas. Por acá ya agarré todo. Bueno, listo. Me parece que no me dejo nada. Me parece. Pero si me dejo algo.
No debe ser tan importante. ¿Está por acá? Por acá ya estuve. Por allá. Listo. Ah, allá abajo, epa. ¡Ay! Bueno, me morí como un imbécil, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde tenía que ir? Sí, saltemos. Acá no hay más nada. ¿Dónde está? Se me acaba el tiempo. Me estoy poniendo nervioso. Acá. Déjenme pasar la concha de su hermana. Ticket, 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 ticket. Listo, agarramos todo, ya fue. Se termina el mapa. Ahora sí. Qué interesante esto, ¿eh? Este coso me va a servir. Bueno, listo, a la taberna. Bueno, muy bien. Este fue Capitán Pelotas nuevamente por todos ustedes, señoras y señores. Sí. Voy a dejar de decir pelotudeces y vamos a cortar acá el video. Y lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Level 9, 3 puntos de estadística. Listo, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner un poco más de power acá y un poco más de power acá. Listo. ¿Eh? Bueno, acá terminamos. ¿Y este qué me da? Nos vamos a sacar la intriga. We are getting new mission request coming from our Dragon Ball. Dragon Ball. ¿Por qué le digo Dragon Ball? Tengo que jugar a Dragon Ball. Daily Mission. Tenemos misiones diarias. Me parece que este pibe nos da una misión diaria. Whatever. Bueno, listo. Acá los dejo, ¿eh? Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.